como anunció usted para Centroamérica con Venezuela, mejor del programa Sembrando Vida, porque el principal flujo de migrantes e historias de pues dramáticas que vivimos en el estado de Oaxaca por paso de migrantes y que la verdad las comunidades pequeñas ya no aguantan mantener tanto migrante, pues es precisamente de migrantes venezolanos. Sí, estamos trabajando con ellos. Acaba de llegarse a un acuerdo. Aquí está, mira, de los principales países de migrantes que pasan por México. Ha ido bajando. Hemos tenido situaciones muy difíciles, pero si se ve, es Cuba que ha bajado menos, Haití, ese es el promedio diario, 6,667. Hemos bajado bastante, pero y nos han ayudado los programas. ¿Por qué no les platicas, Alicia, de los acuerdos con Venezuela? Yo les adelanto algo. Nosotros tenemos relaciones con todos los gobiernos y en esto procuramos que haya cooperación. Porque todos pasan por nuestro territorio. Nosotros hemos logrado aquí reducir el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, porque hay trabajo, porque hay posibilidades de empleo, pero hay países que tienen situaciones muy difíciles. ¿Por qué no platicas Claro que sí, señor, cómo no. Lo de Venezuela? Es muy importante. Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante. No podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. Les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo el Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio es más o menos $110 al mes, que es una maravilla para ellos. Y entonces hay un estímulo para que regresen. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos. Y lo estamos haciendo cada semana con el apoyo de Gobernación. Esto es muy importante porque estamos actuando en conjunto con Gobernación. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras. Ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia, porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho, y con Ecuador, para poder retornarlos a sus países con estos programas. Entonces, el programa de atender las causas, como usted ha mencionado, en sus países de origen. Este es un proyecto para apoyar a los retornados a que retornen y ya no vuelvan a migrar, se queden ahí, que les podamos ayudar. Y por otra parte, también tenemos estos convenios ya con estos países y también hemos hecho un pacto con 50 empresas mexicanas en México, TENT, que nos van a dar 10,000 empleos para los migrantes que se van quedando en México. Y en Oaxaca, señor presidente, y en Chiapas, estamos reconstruyendo un gran albergue en Huistla para que no pase lo que usted dice, que no estén en las calles, que no estén. Y ahí les vamos a dar oportunidades de empleo, de seguridad social, apoyo de manera humanitaria.